Hola mi gente bonita, bienvenidos nuevamente a un video más en el que vamos a ver qué efectos tiene la lluvia en las coronas de Cristo. Como podemos ver, todas nuestras coronas están súper llenas de flor y con una floración grande y hermosa y muy saludable, al igual que todas las hojas. Tienen un color completamente saludable debido a que en este tiempo la lluvia le da puro nutriente a nuestras coronitas de Cristo. Todas nuestras coronas que están en la intemperie y que les está cayendo la lluvia están llenas de ramos florales, flores muy coloridas y las hojas muy sanas. Y el motivo es porque la lluvia no contiene cloro, entonces no nos va a dañar nuestra corona de Cristo. Si estas coronas las estuviéramos regando con agua de la llave, el efecto que tendría es de que se nos empezarían a pudrir nuestras coronitas si no están tratadas de la tierra. Pero debido a que la lluvia es puro nutrientes y no contiene cloro, nuestras coronas van a estar súper hermosas y llenas de flor. Es el motivo por qué no se nos seca aún estando en la lluvia. Nuestras coronitas, su flor cada vez va a lucir más, van a estar más hermosas y no van a tener el problema que le faltan nutrientes o que se nos llene demasiado de agua y se nos puedan pudrir, porque con el agua de la llave lo que más te pudre la corona de Cristo es que viene muy clorada. En cambio, el agua de la lluvia siempre va a venir llena de nutrientes y muy natural. Las coronitas de Cristo, desde que iniciaron las lluvias, las tenemos en la intemperie debido a que les da más sol y les da más lluvia. A veces nos han estado preguntando que han cambiado sus coronas, pero no les ha funcionado y siguen sin flor. La cosa es que el cambio se debe de hacer a un lugar donde ella les agrade más, donde tengan más luz de sol, pero también más agua de cielo, que es el agua de lluvia. Porque no solamente es cambiarlas, sino también cambiarlas a un lugar donde estén mejor, donde ellas les agrade. ¿Y dónde van a estar mejor que recibiendo toda la lluvia, que son puros nutrientes? Y como les digo, la lluvia no tiene cloro y eso va a hacer que no se te sequen tus coronas de Cristo. Nosotros también curamos nuestras coronas de Cristo con jal y con arena amarilla, como ya tengo un video en el que les estoy mostrando cómo hacerlo para que puedan tener sus coronitas en el intemperie y no les dañe la lluvia. Pero como les digo, la lluvia no las va a dañar porque no contiene cloro. Entonces lo único que les va a dar va a ser una hermosa floración y unas coronas de Cristo muy bellas. Tanto su flor como su hoja se les va a poner muy sana.
Por eso en esta temporada de lluvia podemos aprovechar para que nuestras coronitas se vean muy hermosas y se les nutra a través de la lluvia. Esta es nuestra coronita Jaguar y está empezando a abrir más sus florecitas y lleva demasiados botones que van a empezar a abrirse. Los racimos florales de tus coronitas aumentarán muchísimo más y al igual que los botones de flor vas a tener muchos en esta temporada de lluvia. Aquí tenemos a la reina roja, cada vez nos abre más su botoncito de flor. Y otras empiezan a abrir sus botones, como la coronita Sangre de Cristo. Las coronitas minis también aprovechan mucho esta temporada y nos regalan mucha floración, debido a que tanto el sol como la lluvia les da demasiados nutrientes. Todas las que tenemos primerizas ya también están sacando sus botones. Bueno, mi gente bonita, no te olvides suscribirte a mi canal y acompañarnos en todos nuestros videos que hacemos especialmente para ti. No
No se te olvide, activa las campanitas de notificación para que te enteres cuando estamos subiendo videos.